damas y caballeros, el día de hoy tenemos una mega caja de dinosaurios nuevos de Imaginext de Jurassic World Dominion. ¡Wow! Y cada uno de ellos se ven super mega geniales. Mira, tenemos al Pyroraptor, al Atrociraptor, también el Dimetrodon, un estegosaurio nuevo, claro, el Giganotosaurio y el Cericinosaurio. ¿Estás listo para ver este fenomenal video? Bueno, pues quédate en este canal. Hola niños para niños, como podrán ver tenemos una nueva mega caja de dinosaurios de Jurassic World Dominion de Imaginext. ¿Está listo? Pues comencemos. Oigan, pero ya vieron eso niños para niños, hay un montón de dinosaurios por todas partes. Vamos a tener que quitarlos para poder abrir las nuevas figuras. Bueno, hagámoslo. ¿Y qué te parece si conforme las vamos tomando tú nos vas diciendo el nombre de cada dinosaurio? Por ejemplo, ¿sabes qué dinosaurio es este? Está súper fácil, es el favorito de todos, se llama... T-Rex. ¡Oh, y este hermoso! Tiene hasta sus colmillos, aunque es un T-Rex bebé. ¡Oh, y está súper bonito! ¡Vamos al que sigue! A ver, tomemos este dinosaurio. ¿Sabes qué dinosaurio es? También está súper bonito. Todos estos son dinosaurios bebés. Este es un... ¡Velociraptor! ¡Así es! Y este me parece que es Charlie o Delta. No, es Charlie. ¡Está súper genial! El nombre del siguiente dinosaurio no está tan fácil. ¿Sabes qué dinosaurio es? ¿Es un paquicefalosaurio? No, se parece, pero no es. Es un Stegimoloch y está súper bonito. Salió en Jurassic World Reino Caído y con esta parte de su cráneo puede golpear a sus atacantes. Tomemos ahora este dinosaurio. Este dinosaurio es famosísimo y súper tierno y bonito. ¿Sabes cómo se llama? Pero claro, es un Triceratops y está hermoso, se ve súper tierno así como bebé. Y luego por aquí tenemos otro dinosaurio herbívoro, pero no es un brachiosaurio, ¿eh? ¿Sabes qué dinosaurio es? Es un hermosísimo apatosaurio bebé. Ay, oh, está súper tierno y bonito, me encanta, se ve súper bonito, ¿verdad? Excelente, parece que ya podemos abrir esta caja. Vamos a ver qué tiene por aquí. Oye, aquí tenía más dinosaurios. Ay, ¿cuáles son? Oh, a ver, ¿cuál es este? ¡Ay, miren! Parece que es otro Stegimoloch bebé. Oye, parece que encontramos al primer dino bebé. A ver, ¿y su dino mami, el Stegimoloch? ¡Ay, sí! ¡Ahí están! ¡Qué bonito se ven! Oigan, ¿pero ya vieron ahí? También ahí tenemos otro bebé dinosaurio. ¿Saben cuál es? ¡Oh, sí! ¡Es Bumpy! ¡Hola, Bumpy! ¡Está súper tierna! Pero bueno, parece que ya sacamos todos los dinosaurios. Muy bien, vamos a abrir este Stegosaurio que se ve fenomenal. ¡No inventen! ¡Está padrísimo! ¡Oh, y se puede mover su cabeza! A ver qué dice aquí atrás. Dice, ¡oh! ¡Es el doctor Alan Grant! ¡Wow! ¿Y qué dice? ¡Ayúdala a escapar! ¡Oh! Tiene como un equipo de captura. ¿Dónde? ¡Ah! Aquí está. ¿Y le puedes mover esto? Sí, parece que le puedes mover este botón de un lado al otro. ¡Ah! Aquí no se puede porque está amarrado. A ver, ¡vamos a liberarla! ¡Listo! Ya sacamos cada una de las piezas de ese paquete. Y para empezar tenemos esta que es como una cadena o el equipo de captura que parece que se conecta de esta parte a la pierna y de este lado a la colita. ¡Oh! ¡Pobrecito Stegosaurio! Y luego aquí tenemos también al doctor Alan Grant. ¡Oh! ¡Está súper padre su traje, ¿verdad? Junto con su sombrero. Y luego tenemos, claro, al Stegosaurio. ¡No inventen! ¡Se ve súper ultra mega bonito! ¡Ah! ¡Está súper padre! Este color azul le sienta súper bien. Y mira, toda la parte de abajo es de color amarillo. Y las placas de aquí arriba son de un color así como azul oscuro. ¡Ay! ¡También su pico! La verdad es que está súper bonito este Stegosaurio. ¿Ven todos los detalles que tiene aquí? Y también en sus placas... ¡Wow! Hacen que se vea súper bonito. Y claro, en la cola tiene sus cuatro púas para defenderse de sus atacantes. ¡Wow! También tiene articulación aquí en su cabecita, o más bien el cuello, ¿no? También puede mover sus patitas. ¡Ay, sí! Están súper bonitas y están así muy flexibles, como suavecitas. Y luego, a ver, la cola se puede, creo que, girar. ¡Ah! Nada más así, de esta manera. Y también se puede mover así de lado a lado. ¡Órale! ¡Qué intenso! ¡Está súper padre! Bueno, lo siento Stegosaurio, vamos a tener que ponerte tu equipo de captura. ¡Listo! Ya se lo pusimos. Lo bueno es que se va a poder liberar. Muy bien Stegosaurio, a ver, está unido de la parte de atrás de esa pata con la cola. Y luego tenemos que mover esto de acá. Hay que girarlo, a ver qué pasa. A ver, ¡uy! ¡Salió volando! ¿Vieron eso dinos para niños? ¡Wow! Ese estuvo súper intenso, se cayó por allá adentro. Ahorita vamos a tener que sacar ese equipo de captura. ¡Pero excelente trabajo, Stegosaurio! ¡Te liberaste súper rápido! ¡Ay, está súper bonito! Y miren, aquí está su hijito. Es la mami Stegosaurio y su bebé Stegosaurio. ¡Ah, está súper tierno este también, ¿verdad? Sí, me ha súper encantado este nuevo Stegosaurio. Pero bueno, vamos a la siguiente figura. Y ya podemos quitar esta caja de aquí. ¡Oh, hay más dinosaurios allá abajo! Continuemos quitando este dinosaurio que tenemos aquí. Es súper chiquito. ¿Sí sabes cómo se llama? Este es un...
compi, o más bien Compsognathus, y era pequeño, no sé por qué está de color azul, pero está muy tierno. También de este lado tenemos otro dinosaurio, un dinosaurio carnívoro, y está súper genial, sobre todo por esto que tiene aquí en la espalda como unos picos. ¿Sabes cómo se llama? Es un... ¡exactamente! ¡Un alosaurio! ¡Está súper padre! Lástima que no tenemos uno bebé, pero bueno, vamos a la siguiente figura. Oigan, creo que ya podemos abrir este paquete porque ya quitamos todos los dinosaurios que tenía, ¿no? ¡Ah, no! ¡Nos faltó este que está aquí! ¡Esta es otra compi! Otro Compsognathus de color azul clarito. Pero bueno, ahora sí abramos este paquete. ¿Sabes qué dinosaurio es este? Bueno, realmente no es un dinosaurio, es un reptil prehistórico. Y se llama Dimetrodon, así es. A ver, ¿qué dice aquí? Libérala del arnés, órale. Creo que le vamos a picar este botón y se va a liberar. Parece como un cocodrilo, ¿verdad? Bueno, vamos a liberar esta figura. ¡Listo! ¡Ya la liberamos! ¡Está súper bonita! Aquí tiene el arnés, su equipo de captura. Se lo vamos a poner aquí en la parte de su aleta y en su cabeza. Pero antes de eso, vamos a ver esta figura. ¡Wow! ¡Está súper padre! Sí parece definitivamente como un cocodrilo, ¿no? Y tiene articulación aquí en las patas, en la cola. No, en la cola no, pero en la boca. Sí, la puede cerrar. Así se ve medio simpático. ¿La puede abrir un poquito más? ¡Órale! ¡Sí la abrió bastante! Y a ver la aleta. La aleta creo que se puede guardar, ¿no? Así. ¡Órale! Y le picamos el botón y... ¡la saca! ¡Genial! ¡Wow! Entonces sí vamos a ponerle aquí el arnés, su equipo de captura. A ver, vamos a ponérselo aquí. Y luego aquí va en la cabeza. Creo que ahí está más o menos. A ver, sí, ahí está. Ahora solo hay que picarle este botón. ¿Listos? 3, 2, 1 y... ¡Wow! ¿Vieron eso, dinos para niños? ¡Genial! ¡Wow! ¡No inventen! ¡Eso estuvo súper padre! A ver, una vez más, lo ponemos acá, ahí está la aleta, luego lo cubrimos aquí y entonces... ¡fuego! ¡Padrísimo! ¡Está padrísimo este juguete! ¡Me ha encantado! Oigan, pero ya vieron, tenemos este Dimetrodon y ahí hay otro de color rojo. A ver, vamos a compararlos. A ver, vamos a ver. ¡Órale! Son muy diferentes, ¿verdad? O sea, solo lo que tienen en común es la aleta de atrás, pero la cabeza es muy diferente. Creo que me gusta más... este sí se parece más a un Dimetrodon. Pero bueno, vamos a ver la siguiente figura. Ya podemos quitar esto de aquí. ¡Wow! Hay mucho más figuras de dinosaurios. ¿Qué te parece si continuamos viendo a esta hermosísima Velociraptor Blue? ¡Claro! Todos sabían que se llamaba así, ¿verdad? Sí, está hermosa. Y sí, esta es la versión adulta de Blue. Está súper padre. Le podemos cerrar así la boca. Oye, ¿pero dónde está la versión chiquita que se parece a Beta? ¡Oh, ahí está! A ver, vamos a ver. ¡Ay, qué bonita! ¡Sí parecen mami e hija! Sí, Blue y Beta. ¡Ay, feliz día de las madres a todas! Estas dos figuras están súper bonitas. A mí la verdad me gusta más esta versión, aunque esta está súper tierna. ¿Cuál te gusta más a ti? ¡Ponlo en los comentarios! Veamos qué más tenemos aquí. Oigan, ¿qué es esto? Este parece como un monstruo. ¿Qué es esto? Creo que es un Velociraptor de Jurassic Park 3. Aunque tiene muchas, pues, protoplumas aquí arriba, ¿no? ¡Qué intenso! Y luego por aquí tenemos otra compi. ¡Ay, esta está súper tierna! Creo que me gusta más este color verde. Creo que ya podemos abrir este paquete, ¿no? ¡Ah, no! ¡Nos faltó otra compi! ¡Hay compis por todos lados! ¡Ah, está súper bonita! Pero bueno, ¿qué dinosaurio será este? A ver, creo que ya sé cuál es. ¿Qué dice aquí? ¡Oh, es el Atrociraptor Tiger! ¡Wow! ¿Y qué dice aquí? Ayuda a Tiger a liberarse. ¡Wow! Sí, aquí lo tienen atrapado. A ver, vamos a liberar esa figura. ¡Listo! Ya la sacamos del paquete. Y a ver, para empezar tenemos esto de aquí que es como un equipo de captura también. Son como unas pinzas, ¿no? Y le picas acá y se levantan. ¡Órale! Está súper padre. Pero lo más padre para mí es esta figura del Atrociraptor Tiger. ¡Wow! Se ve súper bonita, ¿verdad? Y parece que te sigue con la mirada. ¡Qué miedo! También tiene unos dientes muy afilados. ¡Wow! Esperemos que salgan los cuatro de la Atrociraptor Squad. A ver, vamos a ponerle este equipo de captura. ¡Listo! Ya le pusimos el equipo de captura. O creo que es algo para detenerlo y que no se vaya corriendo. Porque aquí le podemos presionar y ahí ¡pum! ¡Se escapa! ¡Wow! ¡Sí está fenomenal esta figura del Atrociraptor Tiger! Esperemos que salgan todos. ¡Ay, ya quiero ver Jurassic World Dominion! Continuemos viendo más figuras. A ver, de este lado tenemos a... ¡oh, claro! ¡Otra versión de Bumpy! ¡Está súper bonita! ¡Miren! Tiene todos esos osteodermos pintados como de color cremita. ¡Oh, está súper tierna! Y luego de este lado tenemos otro dinosaurio. ¡Ah! ¿Qué dinosaurio es este? ¿Alguien sabe cómo se llama? Es un bebé, pero es un bebé de Parasaurolophus. ¡Oh, está súper tierno, ¿verdad? También de este lado tenemos otra figura de un monstruo marino. Este está súper fácil. ¿Sabes cómo se llama?
¡Claro! ¡Es la hermosísima Mosasaurio! ¡Pero es una Mosasaurio bebé! Oiga, ¿dónde está su mami? Ha de estar por ahí escondida, ¿no? Bueno, ahorita la vamos a mostrar. Y parece que para abrir este paquete tenemos que quitar esas compis de ahí. Tenemos muchas compis, parece de Imagine X, pero están súper padres. Muy bien, dos compis y parece que ya no hay nada más. ¿Qué dinosaurio es este? Pues se parece como un velociraptor, ¿no? Pero tiene muchas plumas, parece que tiene alas. Y también la cola de acá tiene muchas plumas. ¿Sabes cómo se llama? Es nada más y nada menos que... ¡el Pyroraptor! ¡Así es! ¡Wow! ¡Se ve súper padre! Dice, ¡ayúdala a escapar! ¡Ajá! También tiene equipo de captura aquí arriba. ¡Muy bien! ¡Vamos a liberar esta figura! ¡Listo! ¡Ya la liberamos! ¡Y no inventen! ¡Está súper genial! ¡Chéquense nada más el equipo de captura que tiene este Pyroraptor! Esto parece que va en sus brazos, ¿verdad? Y luego esto va en la cabeza. ¡Wow! ¡Está súper intenso! ¡Ahorita se lo vamos a poner! Pero ahora chéquense esta figura... está súper bonita, me encanta todos los detalles que tiene aquí de sus plumas. Y también tiene articulación aquí, ¿vieron eso? Se mueve su colita de lado a lado, también sus patas se pueden mover. Y pues sus como brazos con alas, está súper bonito este Atociraptor. Ah, ¿y la boca? También se le puede abrir la boca. Ah, del Atociraptor que ahorita mostramos no se le podía abrir la boca. Sí, pueden ver eso, niños, para niños, este no tiene articulación en la boca. Pero bueno, sigamos con el Pyroraptor. Me ha súper encantado esta figura. Y sí, así de frente se ve bastante aterrador, ¿verdad? Parece también un Atociraptor, pero bueno, es un Pyroraptor y le picas este botón y tiene esta acción para escaparse. A ver, vamos a ponerle el equipo de captura. A ver, parece que se le puede poner así. Y luego le tenemos que poner aquí en los brazos. ¡Órale! Ahí están los brazos. Y luego se tiene que cerrar esto de aquí y esto de aquí. ¡Órale! ¡Sí está bien atrapado! ¡Wow! Se me hace que este dinosaurio va a ser bastante agresivo en Jurassic World Dominion. Por eso le han de haber puesto este equipo de captura, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer que se escape. Hay que picarle este botón. ¿Listos, dinos para niños? ¡Tres, dos, uno y... ¡oh! ¡Ya se liberó! ¿Vieron eso? ¡Genial! Bueno, al parecer solamente se libera de la parte que lo tiene atrapado de la boca, porque la parte de los brazos no se libera. A ver otra vez. Sí, solamente se libera de ahí, pero podemos hacer que se le cae y listo, ya está libre nuestro Pyroraptor. Continuemos viendo esta figura. Este parece que es otro, otro Velociraptor. Y me parece que es Echo, pero en forma de bebé. Y luego por aquí tenemos a otro Alosaurio de color azul. Se parece al de Battle at Big Rock. ¡Oh! Y al que va a salir en Jurassic World Dominion. ¡Ah, ya casi! Pero el que más quiero ver es el Therizinosaurio. Oigan, ahí hay otros compis. Esos compis invadieron nuestra caja de dinosaurios de Imagine X. ¡Oh! Y no se quieren salir. Sí, aquí hay uno de color verde oscuro y este es de color verde clarito. Vamos a quitarlos para ver este nuevo dinosaurio. ¡Wow! ¡No inventes! Está fenomenal este Therizinosaurio. Me encantan los colores. A ver, si sí, aquí dice Therizinosaurio y Owen. ¿Este tiene equipo de captura? Parece que sí. A ver, vamos a ver qué dice aquí atrás. Dice, ayúdala a escapar. Ah, se le pone aquí en las manos, ¿verdad? En sus garras. Ok, vamos a liberar esta figura. Y listo, ya la liberamos. Y está hermosa. A ver, primero vamos a agarrar aquí el equipo de captura. Hoy parece como unas esposas de policía, ¿no? Como unas cadenas. Ay, pobrecito. Se tienen que poner aquí en el cuello y le agarra, pues sí, las manos. Y luego aquí tenemos una figura de Owen que se parece mucho a todas las que había sacado antes Imagine X. Pero ahora chéquense esta hermosísima figura del Therizinosaurio. ¡Wow! Está hermosa esta figura, me encanta. Tiene un montón de detalles, miren. Aquí en la parte de arriba es como de color guinda y se ven así pues como todas las plumas, ¿no? Y de este lado pues es de color azul. Está súper bonita. Me parece que respecto a articulación, no tiene articulación en la cola, no, pero en las patas sí. Qué curioso que no le pintaron las patas de negro, ¿verdad? Bueno, más bien las garras de las patas, pero las de las manos sí están pintadas. Y miren, tiene articulación. Ay, qué miedo. Chécate esas garrotas, están enormes. Ahora veamos el cuello. ¡Wow! Y luego el ojo. Parece que nos sigue, ¿verdad? Está genial. Y de frente parece como una serpiente, ¿no? Algo así. Pero está genial esta figura. A ver, vamos a ver la acción. Se supone que le picas este botón y va a mover los brazos. A ver. ¡Ay, qué miedo! Como que quiere atrapar a alguien, ¿no? A ver. ¡Ay, sí! A ver, ponemos a Owen. ¡Owen, ¿dónde estás? A ver, aquí está Owen y... ¡ay, te atrapo, Owen! ¡Te atrapo! ¡Ay, ay, ay! ¡No, qué miedo! ¡Qué intenso! ¡Está súper padre la acción! Pero bueno, vamos a ponerle el equipo de captura. A ver, se supone que se pone aquí abajo del cuello. ¡Ajá! Por eso tiene como que esta parte de aquí. Para que lo coloques en el cuello y luego le ponemos aquí en los brazos... pues las cadenas, o sí son como unas esposas, ¿no? Y ahí está atrapado el Therizinosaurio. Ahora vamos a picarle este botón para que se libere. A ver, ahí va. ¡Oh, listo! ¡Ahí está!
Parece que se liberó demasiado fácil, ¿verdad? A ver, se las ponemos otra vez. A ver, vamos a hacer como que quiere atrapar a Owen otra vez. Se va a liberar y... ¡Oh, no, pobrecito Owen! ¡Ahí va atrás de ti! ¡Qué intenso! ¡Me ha súper encantado esta figura! ¡Está súper padre esta acción! ¡Como que quiere atrapar a alguien! ¡Ay, qué miedo! ¡Excelente! Ya nada más nos falta esta figura por liberar. Así que continuemos viendo los dinosaurios de esta caja. ¿Sabes cómo se llama este dinosaurio que tenemos aquí? Es nada más y nada menos que un Dracorex. Y mira, puede hacer esto. ¡Pum, pum, pum! ¡Es como el Stiggy Moloch! Luego de este lado tenemos una versión del Carnotauro. ¿Tú crees que es el que va a salir en Jurassic World Dominion? ¡Ay, qué miedo! ¡Chécate cómo puede rugir! ¡Está súper padre, ¿verdad? También de este lado tenemos esta hermosa versión de la T-Rex. Me encanta este color así como cafecito o arena. ¡Está súper padre! Esta es la versión gigante de los dinosaurios de Imaginex. ¡Está súper padre, ¿verdad? ¡Oh, parece que se cayó un dinosaurio que estaba aquí! A ver, ¿qué dinosaurio es este? ¡Ah, es un velociraptor de color azul! ¡Está súper bonito! Y mira, de este lado está su versión más grandota. Chécate esto, este es su mami y este es su hijito. ¡Wow! Se ven súper geniales, ¿verdad? ¡Oh, y miren lo que encontré aquí abajo! ¡Por fin encontramos a la super fenomenal Mosasaurio! ¡Oh, está súper padre esta figura! Miren, puedes moverle así la cola para que parezca que está nadando. Y también tiene articulación aquí en sus aletas. ¡Está súper padre! Le picas este botón y también da estos mordiscos. ¿Dónde está su bebecita? ¡Ah, aquí está! ¡Miren qué bonitas se ven! Mami Mosasaurio y la bebé Mosasaurio. Y mira, ¿qué más tenemos por aquí? Este no es un Triceratops, tampoco es un Sinoceratops. ¿Sabes cómo se llama? Es un... Estiracosaurio, sí, por la forma de sus picos aquí en la parte de arriba de su bola. Se ve súper grandote, ¿verdad? Y hasta un tantito amenazador. Pobrecitos de los depredadores que lo quieran comer, porque mira, le presionas este botón y ¡pum! ¡Pum! Les da con este cuerno como de rinoceronte. La siguiente figura que tenemos aquí también es de un T-Rex, pero un T-Rex de color verde, como Bug del Mundo Perdido. ¡Oh, está súper padre, ¿verdad? Y lo podemos poner así, como agachado, que está acechando su presa. ¡Oh, mira! Y de este lado también tenemos a un Anquilosaurio. Está súper bonito, ¿verdad? Y tiene una acción muy padre. Digo, además de todos los detalles que tiene esta figura, puedes moverlo así de lado a lado, así. ¡Pum! ¡Pum! Da colazos así súper padre, ¿verdad? Y luego la siguiente figura que tenemos aquí no es de un dinosaurio, sino de un reptil volador. ¿Sabes cómo se llama? ¡Claro! Es nada más y nada menos que el famosísimo Pteranodon. A ver, vamos a bajarle aquí sus alas y también se le pueden bajar sus patas. ¡Uy, qué miedo! Y parece que está volando. Y de este lado está mi híbrido favorito, nada más y nada menos que el Indoraptor. ¡Wow! Está súper genial. A ver, le cerramos la boca. Se ve súper padre. Con este botón puede hacer esto, como que quiere atrapar a su presa. ¿Te imaginas que le hubieran puesto al Indoraptor la misma acción que le pusieron al Pterosaurio que te quisiera agarrar así? ¡Ay, qué miedo! Oigan, ¿ya vieron eso? Está más alto el Indoraptor. Híjoles, creo que el Pterosaurio debería de ser mucho más grande. Quizás saquen una figura más grande, ¿no? Oigan, pero miren, aquí está un Velociraptor pequeño, una versión de un Velociraptor bebé. ¡Ay, qué bonito está! Y mira, podemos poner como si esa fuera su mami. ¡Ay, miren, qué bonito! Se ven súper tiernos, sí parece que es su mami y su bebecito Velociraptor. ¡Ah, están geniales! Oigan, ¿y ya vieron qué dinosaurio tenemos ahí abajo? Es nada más y nada menos que el Carnotauro Toro. Aquí tiene su herida. Y sí está más chamuscadito, ¿verdad? Está más oscurito. Y le picas este botón y también ¡roar! Puede rugir o abrir su boca. Me encanta esta figura. Ay, ya quiero abrir este paquete. Pero a ver, ¿qué más tenemos ahí? ¡Ah, sí es una versión de Rexy! ¡Chéquense esta Rexy! ¡Está súper padre! Miren, le pueden mover este botón hacia atrás y... ¡ay, qué miedo! Como que está rugiendo, ¿verdad? Se ve súper intensa. A ver, vamos a ponerla normal. Y también, si le jalas este, o más bien creo que lo aprietas, no, lo jalas, abre su boca. ¡Roar! ¡Está genial! Y la pueden mover así, de lado a lado, cuando atrapa a su presa. ¡Está fenomenal! ¡Ay, ya casi acabamos! Ya quiero sacar a este giganotosaurio. Pero a ver, primero vamos a sacar a esta hermosísima Indominus Rex. Chéquense esos niños para niños. Se ve súper genial, ¿verdad? Y luego le podemos hacer esto en la cola y se mueve de lado a lado. ¡Ay, está súper intenso! ¡Wow! ¡Oh, qué intensa! También de este lado tenemos a una figura de Rexy súper grandote. Está súper padre porque aquí le puedes meter figuras, sobre todo figuras humanas. Chécate esto, puedes presionarle este botón o más bien este gatillo, el abres y luego lo agachas para que agarre una figura aquí y luego lo alzas y luego vas a encontrar aquí las figuras. ¡Oh! ¡Ahí no hay nada! A ver, vamos a hacer que se coma al Dr. Alan Grant. A ver, vamos a meterlo ahí. Híjoles, pobrecito Dr. Alan Grant, ahí ya se lo comió y tiene que estar aquí en su pancita. Sí, ahí está el Dr. Alan Grant, lo siento. Y parece que solamente nos falta esa figura del Indoraptor para poder sacar al
giganotosaurio. ¡Oye, está súper pesado! ¡Está súper genial! A ver, creo que está apagado. Hay que picarle este botón y ahí, ¡órale! ¡Ya ruge! Y le puedes abrir la boca así. ¿Sí? Así puede rugir. Y también, si le mueves acá, puede mover, pues, sus patas. ¡Chéquense eso cómo puede girar! ¡Está súper padre! ¡Miren, por fin encontramos de nuevo el equipo de captura del estegosaurio! Y creo que ahora sí, por fin, podemos sacar a este giganotosaurio. ¡Esperen un segundo! ¿Qué hay ahí? ¿Qué? ¡Oh, y ahí hay una versión de Blue! ¡Órales! Es otra versión de Blue, pero un poquito más oscurita. Y también, ¿qué es esto? ¡Oh, el equipo de captura del tricinosaurio que también se cayó! Y allá adentro, oigan, ¿es Bumpy? ¡Sí, ahí está Bumpy! ¡Espera un segundo! ¿Este ruge? ¡Oh, parece que sí puede rugir! ¡Miren, aquí está un símbolo de sonido! A ver, ¿qué dice aquí? ¡Es Deluxe Super Grande! ¿Y lo que dice aquí? ¡Deluxe Growling Giga Dino! ¡Oh, que puede rugir este giganotosaurio! ¡Qué genial! A ver, ¿qué más dice aquí? Pues que tiene un mega rugido. Muy bien, vamos a sacarlo de ahí. Listo, ya liberamos a este hermosísimo giganotosaurio. Está hermoso, miren, miren cómo tiene aquí como pues una aleta en la espalda. No debería ser una aleta, ¿verdad? Son más como picos los que se le ven en la película. Órales, se ve tierno, ¿verdad? No se ve tan amenazador como otros dinosaurios, pero está muy padre. Y mira, le puedes abrir y cerrar la boca así. ¡Oh, eso está genial! Y también sus brazos se los pueden mover. Y también sus patas se puede poner así y así. Pero bueno, vamos a ver cómo se escucha cuando activamos este botón. A ver. ¡Wow! Parece que está pisando, ¿verdad? Y se le prendieron sus ojos. A ver, otra vez. ¡Oh, ahí dio un mordisco! Una vez más. ¡Órale, qué miedo! Se está escuchando súper genial. Una vez más. ¡Órale! Tiene varios sonidos. Ese ya fue el cuarto, ¿no? Ok, ese es un quinto sonido. ¡Ah! Y esas son las pisadas. ¡Wow! ¡Está fenomenal este juguete! Y bueno, niños para niños, esperamos que les haya súper encantado nuestro video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto, niños para niños! ¡Que tengas un bonito día!